Que los dioses te perdonen, que no pierdas la inquietud, que te ocupes de los pobres, quizá un día lo seas tú. Que no tengas miedo si la edad me viene a marchitar, yo estaré. Joven igual. Joven igual. Joven igual. Estaré. Hombre, Álvaro. Pásame aquí, hombre. Hombre. ¿Cómo va la vida? No te contaba ver aquí. Bueno. No te contaba ver aquí, ¿no? Pues nada, estaba repasando aquí, Álvaro. Sí. Todos estos años que estuvimos haciendo este homenaje a Bob Dylan, celebrando. ¿Acuérdate cuando? Pues cuando nos tropezamos aquí, yo no sé si cómo fue el asunto. Estuvimos en la terraza. En la terraza. La terraza. De este barcito, sí. Tú sabes que hace ya 14 años. Sí, esto. Sí. Me preguntaste, ¿qué podemos hacer por Bob Dylan? ¿Qué podemos hacer por Bob? Yo llevaba tiempo calentándote la oreja. Porque en otros sitios de España, que ahora ya prácticamente queda algo de unos chavales de Coruña, pero en otros sitios de España, como era por ejemplo Sevilla, sí, se hacía el cumpleaños de Bob Dylan un pretexto para disfrutar de sus canciones. Sí. Y digo, Bernard, ¿por qué no hacemos algo? Y además estuvieron aquí muchos años, ¿eh? Como 18, me parece. Kino Castro. Kino Castro. El, sí, caso es que, el caso es que tú me calentaste la oreja y llamamos a Saúl, el de la Nueva España. Y tú sacaste... Porque además quedaban pocos días para el cumpleaños. Sí, sí, sí. Quedaban pocos sacaste días. Sacaste el teléfono igual que si sacaras... Y nos plantamos en la Escuela de Arte de Asturias, aquí en la Plaza Campo Sagrado. Sí. Y nada, llamamos a... ¿A quién llamamos? A Jorge Otero, a Toli Morilla... Sí, gracias a los encuentros que se producen en Ciudad de Lanita, en Avilés. Estuvimos, bueno, con Willie Nile, con Larry Campbell hace poco, que... pues también tuvimos la suerte de, en el mismo escenario, convencerle de que Stormy Mondays, sabíamos nuestro lugar en la historia del rock y el de él, y todos sabíamos el de Dylan, y que éramos la banda adecuada para en ese momento sacarnos de la manga unas cuantas canciones. La primera noticia de Avilés, Ciudad de Lanita, fue una sorpresa también, porque yo, hostia, pero ¿y esta peña de Avilés? ¿Quiénes son? Y después ya, o sea, ya, claro, tú y yo nos conocíamos de tiempo, y bueno, no mucho, la verdad, pero pues, sabíamos que existíamos, ¿no? Y después ya me enteré, y hombre, yo, pues yo tengo que estar ahí, pensé. Luego vino Alberto Toyos. Ah, sí, es verdad, vino Alberto Toyos, vino David Serna. David Serna. Que empezasteis a hablar de Bob Dylan y Alberto dijo, no, no, yo solo sé algo de los Stones. Sí. Y David dijo que solo sabía algo de los Beatles. Y dije, pero bueno, menos mal que estabas tú. Bueno, hablaré yo algo de Dylan. el año que dices tú que vino Toli Morilla. Ah, fue el año siguiente. Fue el año siguiente. Al año siguiente. Que vino con... con Pablo y Pablo Valdés. Sí, y luego por la noche nos fuimos al Don Floro, que tocaba The Fever, la banda Fever, que tiene Jorge Otero, Parada. Con, sí, Ángel Parada. Una banda fantástica. Sí. Sí, la verdad. Y bueno, y aquello luego ya fue cuando no sé qué año fue, ya fue, me parece que el 2010, 2008, 2009, sí, el 2010, que conseguimos convencer al ayuntamiento para que se involucrase. Y entonces hicimos en la Casa de Cultura y pudimos hacer un poco más, en fin, con más presupuesto,
con muchas ganas, pero con más presupuesto, pudimos hacer un concierto ya un poco más grande, donde vinieron los Stormy Mondays, los Highlights, Highlights de Coruña, con Eduardo Herrero, y no sé qué más gente, qué más gente vino. Vinieron Alfredo González, los Mauricios, Tete Bonilla y Juanjo Mintegui. Y vino también Edu Vázquez. Edu Vázquez también. Y bueno, la verdad es que allí fue, creo que fue el primer año que vino Jesús Ordovás. Y como maestro de ceremonias. Efectivamente. El próximo martes Botilán cumplirá 70 años y hoy vamos a celebrar su cumpleaños aquí. Y además yo creo que ese año ya empezamos, digamos, a hacer un poco las actividades paralelas que luego fuimos desarrollando en los años próximos, en los años venideros, que hicimos el Boulevard Dilanita, que era tener a los músicos por la plaza del Ayuntamiento, por la plaza de España, tocando. Por allí tocando. Y no sé si fue ese año ya que invitamos a unos grafiteros a pintar las caras de Dylan sobre unos tablones de madera. Unos tablones que eran gente de la Factoría Cultural. Efectivamente. La verdad es que luego en los años siguientes, el 2011, 2012, bueno, fue viniendo mucha gente que yo la verdad es que, bueno, no sé si contaba o no contaba que aunque viniesen a hacer versiones de Bob Dylan, porque bueno, no es fácil. Si yo algo he aprendido en estos años de Avilés Ciudad Dylanita es que plantarse en el escenario y cantarse una o dos canciones de Bob Dylan sin chuleta es muy difícil. Muy difícil. Mérito. Y recuerdo esa frase que dice Jorge, que yo, él o toca sin chuleta o si no, no toca. Pero Jorge Otero es un crack. Me traje una chuletina por aquí, Álvaro, ejemplo, para recordar algún nombre, Pablo Moro. José Carlos de los Blues. José Carlos, que paz descanse. Porto y Javi Ramos, Zule Antidio. Y no sé si te acordarás tú del trío, un trío que se llamaba Umami, que cantaba Sandra Lusquiños. Pues yo creo que fue una de mis primeras actuaciones, no sé, en un teatro, en un sitio grande, con mucho público. Entonces yo creo que estaba muy nerviosa, en aquella era un poco pinina. Y bueno, yo creo que ese día tocamos To Make You Feel My Love y Yo, del disco de Desire. Me acuerdo perfectamente porque cualquier excusa, y más si es un artista de ese calibre, para reunirnos un montón de músicos siempre es buena. Yo hice, me recuerdo muy bien que hice Subterranean Homesick Blues, porque imité toda la parte de los cartelitos que aparece en su documental, considerado, no es exactamente un videoclip, pero considerado podría ser uno de los primeros videoclips de la historia. Concretamente para mí un reto, porque cantar en inglés no es mi fuerte, desde luego, pero me supuso una experiencia enriquecedora y también, sobre todo, de compartir y estar todos a una en un sentimiento común, que es el del respeto y, vamos, y el cariño a un grande como es Dylan. Yes, where my friend is blowing in the wind.
Patricia Ballina también estuvo. También. Un año. También, sí. Tony Ferrer. Tony Ferrer, efectivamente. Tony Ferrer. Efectivamente. Que se atrevió a hacer visiones de Johann en español. En español, efectivamente. Que eso es hacer también logaritmos en base cúbica. Qué frágil es la noche cuando no intenta estar en calma. Y sigo aquí sentado, aunque me esfuerzo por negarlo. Y Luis con un puñado de lluvia, desafiando y tentando. Y bueno, viene, sigue contando la historia de una manera que van saliendo los personajes que él refleja en la historia. Y bueno, también la verdad es que fue, a medida que pasaban los años, fuimos incorporando otras actividades, como fue involucrar a los bares. Y recuerdo que hubo conciertos en el Búho, en el Moclin, en el Plazas, en la cantina de la Renfe. Yo tengo la suerte de tener en el grupo a Marcos Álvarez, que es bilingüe, domina el inglés a la perfección, y entre los dos hacemos la traducción de la letra pensando siempre en lo que Dylan quiere contar. Es decir, intentamos ser Dylan, ponernos en su lugar. Y luego, si es verdad, si para mejorarlo hay que cambiar algo, para mejorarlo, al castellanizarlo me refiero, no podemos mejorar a Dylan, pero sí podemos hacer que en castellano suene como tiene que sonar. Entonces, intentamos ser lo más fieles posible a los temas y pensamos como si fuéramos, intentamos ser Dylan. Bueno, que recuerde, toqué pues 5 veces por lo menos en aniversarios de Dylan, pues aquí en este escenario. Recuerdo tocar solo en el, pues no sé si fue en el Búho o en el Garaje, yo solo, otra vez que se hizo en varios bares a la vez. Fue muy chulo también una vez que tocamos en la factoría Sete y Lady of Lowlands, que son ahí 12 minutos de canción y la verdad que son una maravilla, ¿no? El Plazas, el Garaje, sí. El Garaje, el Zoro, la Reserva, o sea, se hicieron, en la Reserva se hizo muchos años una exposición fotográfica brutal. Sí, efectivamente. Brutal, que hizo ahí el que lo regenta y todo. Sí. Se llevó la voz de Dylan al instituto, el Instituto Carreño Miranda. Oye, un año que estuvo muy chulo fue el 2013, cuando fue el 40 aniversario del estreno de la película de Pat Garrett y Billy el Niño. Ese año estuvo muy bien, proyectamos la película, sí. Que iba a venir Gonzalo Suárez y no pudo, estaba malito el hombre y no pudo venir ahí. Iba a haber ahí un coloquio entre él y Ordovás y luego no pudo ser. Pero sí estuvo, yo creo que además fue el primer año que incorporamos entre todos los artistas al coro contracanto, que fue una cosa chula. Para mí lo que supuso fue un reestudio de las posibilidades de Dylan. Las melodías de Dylan no llaman mucho la atención, no es una de las cosas por las que se caracteriza. Entonces encontrar melodías que además fueran susceptibles de armonizarse polifónicamente me hizo tener que escuchar de otra manera a Dylan para poder montar las obras. Una de las cosas que hicimos, precisamente, fue recoger temas de la época en la que él se metió un poco con el gospel, cuando redescubrió, o bueno, se definió de alguna manera con la onda cristiana. Canciones que ya tenían una estructura fácil de compaginar con lo que es la polifonía, una estructura musical con repeticiones y demás. Pressing On, Forever Young, Times They Are The Changing, era un poco responsable de la parte técnica y cultural de la escuela taller, pues ocurre que encontrarme con un grupo de chavales que no sabían quién era Bob Dylan, pero que teníamos que ir a poner el sonido y la luz a unos conciertos del cumpleaños de Bob Dylan, con músicos, con los recuerdos, pues me hizo una temporada que me prestó mucho porque hice una labor como cultural, ¿no? En el sentido de que decirles quién es Bob Dylan, lo que ha hecho, dónde, qué es lo que representa,
ponerles música. No solo fue una labor de llegar allí a montar luces y a montar sonido, sino que para mí fue una época grande. Fue un cambio, ¿eh? Fue una cosa chula. Bueno, veías a Michael Lee Wolf, que también empezaba a venir por allí, los Timmermans. Luego en ciertos colegios se les mandó hacer a los niños una caricatura. Podían ir copiando del ordenador, caricatura de Dylan. Es verdad que las poníamos allí en la corbata del escenario. Sí, incluso en algún concierto en el Don Floro. Efectivamente. También se hizo. La verdad es que hicimos muchos conciertos, ¿eh? Los conciertos paralelos, los que se hacían antes de la Casa de Cultura, siempre estuvieron muy chulos, ¿eh? Siempre. Bueno, también vinieron músicos de fuera, de España, de Asturias. Roddy Hart, no sé si te acuerdas, de músico escocés, que él había grabado un single con una cantante escocesa también, Emma Hayes, me parece que se llamaba. Habían grabado un EP, homenaje a Dylan, con canciones de Dylan, y bueno, yo le propuse que viniera, y las que hizo... Lo hizo increíble. Un artista fantástico. Sí. Es un tipo que compartió escenario, si te lo había dicho. Con Kris Kristofferson. Con Kristofferson, grabó incluso un par de canciones con él, y luego, creo que fue ya en el 2018, vino Willie Nile. El recuerdo que tengo de la de 2018 es de una fiesta. Lo recuerdo como una fiesta de cumpleaños, ¿no? En el que, bueno, se notaba una interacción entre el artista invitado, que era Willie Nile, y el resto de las bandas. Se creó una sinergia muy bonita. Willie Nile. Que estaba haciendo una gira, precisamente presentando un disco tributo a Bob Dylan. Con canciones de Bob Dylan. Sí, y bien, estuvo muy bien porque al final invitó a los alumnos de la Academia de Fusión, de la Academia de Fran Carreño, los invitó al escenario. No sé, creo que era el Blowing the Wind, una versión muy cañera, ¿eh? Los invitó ahí a salir al escenario y estuvo genial. Su actitud, su energía, su disposición. Total. Tremendo. Total. Tremendo Willie Nile. Sí. Y luego al año siguiente fue cuando vino, que yo creo que es el año para mí. Creo que si en algún momento habíamos tenido expectativas de hacer algo chulo y algo realmente que estuviese cercano realmente a Bob Dylan, fue que viniese Larry Campbell, guitarrista de Bob Dylan durante 8 años. 8 años. Y que viniese... Y su mujer, Teresa Williams. La verdad es que fue impresionante porque la gira aquella que habíamos organizado con Larry y Teresa por España, la verdad es que yo estaba deseando llegar a Avilés para que coincidiera en ese concierto de Avilés Ciudad Dylanita. El lugarteniente de Dylan. Sí. Que yo no sabía hasta que miré un poco en la hemeroteca
que había estado en el concierto de Gijón, de Gijón, en 1999, sí, en el Teatro Jovellanos. Sí. Y el año 2020, pues nada, Álvaro, fue la versión que hicimos online con un montón de vídeos, que bueno, participó mucha gente, pues Joel Rafael desde San Diego, lo tengo apuntado por aquí, vino este David Elliot Johnson, músico de San Agustín de la Florida, estuvo José María Guzmán, de Cánovas Adolfo Rodrigo y Guzmán, pero bueno, vino mucha gente también de aquí de Asturias, en esto de la ciudad de Lanita es un proyecto maravilloso. Well, I'm sailing away, my own true love. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case. How many roads must a man walk down before you call him a man? No solo para los que nos gusta Dylan, sino por el trabajo que se hizo, intentó diversificar, además de los conciertos, hacer otras cosas en los bares. Una exposición de pinturas que había hecho, sí, Miriam, que se llamaba Las distintas caras de Dylan. De Dylan. Sí, sí, estuvo, sí. Otro año también se colaboró con Amnistía Internacional. ¿Fue el año que vino Juan José Vicedo a presentar su libro? Sí, que vino Juan José Vicedo. Sí, sí, sí. Un libro muy bonito sobre Dylan, descubriendo a Dylan. Luego en el 2013 estuvimos al borde del gol, al borde del gol, del gol. Solo faltó empujarla. Sí. Fue una cantidad de dinero relativamente baja para el dinero que se mueve en las altas escalas. Sí. Había mucha marejada en el Niemeyer. Había marejada en el centro Niemeyer, con todo sería un empuje pabilés tremendo. Bueno, Álvaro, yo brindo por ti, porque tú me metiste la sangre dilanita en mis venas. ¿Y qué te parece si nos vamos por ahí a ver unos cuantos dilanitas por ahí, por Gijón y por Oviedo? Venga, ¿ve? por ti. Y salud. Salud. Y rock and roll. Finales de los 80, el concierto de Tina Turner, hasta toda la década de los 90, hay una escalada de conciertos en Gijón, algo verdaderamente increíble, ¿no? Estamos hablando de que por aquí pues, pasó Bruce Springsteen, pasaron los Rolling Stones, pasó Bob Dylan dos veces, pasó David Bowie, por citar tan solo algunos, ¿no? Y bueno, digamos que el primero pues, es la emoción, la expectativa, esta cosa de ver a un personaje que toda la vida estuviste escuchando, bueno, que había sido una referencia para muchas generaciones. How many rooms a man would down before you call him a man? How many seas must a wife sail before she sleeps in the sun? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they forever burn? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
must be some kind of way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Cuando ves a un artista de este calibre, el primero es el que más te impacta. Y cuando tocó aquí en la Plaza Toros del Vivio, en el 93, venía todavía en plena forma Dylan. No tenía limitaciones con la armónica, hacía muchas canciones con la guitarra, tal, con la eléctrica. Y luego, pues bueno, sí que recuerdo que hizo unas versiones de 8 y 13 minutos de Tangue That In Blue, de Mr. Tambourine Man. O sea, quedamos con la boca abierta. Yo la primera vez que vi a Dylan fue en esta Plaza de Toros. Y estoy a punto de no venir, pero no, por otras razones, ¿no? Bueno, la música en ese momento la había dejado. Entonces, ver a Dylan en ese momento fue un momento un poco dramático, ¿no? Porque era pensar que no iba a volver a hacer música, ¿no? Yo solamente lo vi la vez que vino aquí, a la Plaza de Toros. Venía acompañado de un trío, yo creo, guitarra, bajo y batería, y él a la guitarra. Fue un concierto en el que Dylan se empeñó en hacer todos los solos y tal, y la verdad es que los solos dejaban mucho que desear. Luego, por otra parte, él tiene esa costumbre tan propia de él de cambiar los temas hasta tal punto que a veces hasta que no llegaba un estribillo, a veces te pasaba la canción y dices tú, ¿y esta canción cuál era? Solo pude ver el de la Plaza de Toros, estaba sentado detrás mío, más o menos a la derecha. Hombre, ahora mismo si te dijera que me acuerdo perfectamente, mentiría como un bellaco, pero teniendo en cuenta quién era y en el momento en el que vino, te puedo asegurar que con mucha expectación, conociéndome, porque, a ver, tenía muchísimas ganas de ver a Bob Dylan. Y entramos un equipo muy joven de gente, que estoy hablando desde 1980, ¿eh? La época en la que empezábamos con el primer entoldado de la Plaza Mayor en Gijón. Y a partir de ahí iniciamos ya un proceso sin parar, con una ilusión terrible. Era una época maravillosa para hacer ese tipo de cosas. Y empezamos a hacer ya los conciertos, el entoldado, empezamos a programar, empezamos a gestionar también algún teatro, no como propietarios, porque aquella no era propiedad del teatro del ayuntamiento, pero sí íbamos al Teatro Arango, sí íbamos a sales como la Sala Acapulco, a este Teatro Jovellanos antes de expropiarse y luego hacer el Teatro Jovellanos que es hoy en día, y empezamos a hacer todo ese tipo de cosas. Empezamos a descubrir lugares y empezamos a descubrir que la gente en Gijón, yo no diría en Gijón, en Asturias, recibía con los brazos abiertos cualquier actividad que estábamos programando. Y la gente empezó a conocer otro tipo de música que no conocía, aunque Gijón ya tenía también su prestigio y su fama en los conciertos que hacía durante el verano en el Parque del Piles, en el Oasis, en el Jardín, donde pasaban las primeras figuras. El grado de satisfacción no era solo de la gente que asistía, ni de nosotros como organizadores, siquiera, que estábamos muy contentos con lo que estábamos haciendo, sino por los promotores, la gente que estaba confiando en nosotros ya, con todo el proceso anterior también, de los conciertos anteriores, estaba confiando en nosotros de que podíamos hacer esos conciertos. Nosotros teníamos que seleccionar mucho, porque tampoco nos podíamos permitir el lujo de perder dinero en estos conciertos, y queríamos mantener una política de precios bajos, más bajos que en otras ciudades españolas, para que la gente asistiese, se moviese y dinamizar un poquitín la vida musical de esta ciudad. Y decidimos fue entonces hacerlo de Bob Dylan, porque encajaba perfectamente en un caché que nosotros podíamos asimilar, y porque de aquella ya, estamos hablando del 93, 1993, creo que era julio del 93, estaba en la enciclopedia, era historia de la música, era lo máximo a lo que se podía aspirar, a tener a Bob Dylan en tu ciudad.
Cada poco nos ilusionamos con esas actuaciones de ese tipo, pero Bob Dylan, evidentemente, fue uno de esos nombres que enseguida dices, quiero a Bob Dylan. Había una expectación tremenda, ¿no? Bob Dylan es un figurón y un nombre tremendo para llegar a una ciudad como Gijón, que ya había empezado a tener conciertos grandes, pero quizá un poco más comerciales, tipo Tina Turner, Dire Straits y demás. Bob Dylan viene con todo el aura que tiene, pero yo creo que en principio mueve menos gente, ¿no? De todas formas, en la Plaza de Toros hubo muy buen ambiente, estaba más de media hora la plaza, yo creo. Lo que sí que recuerdo es que no había un sonido especialmente bueno. Yo creo que el batería que traía era un tío que toca muy bien, Steve Jordan, pero que para la forma de tocar de Dylan, pues quedaba un poco fuerte. Quizá también la mezcla de sonido, ¿no? La batería estaba muy presente, pero bueno, encantados de escucharlo. El primer concierto coincidió con la Semana Negra. Yo creo que incluso hubo un cierto pique de quién trae a este hombre aquí, porque en el tiempo de Semana Negra se entiende que las actuaciones, yo creo que las traía la Semana Negra. Como Dylan coincidió, yo creo que de alguna forma armonizaron el programa de forma que Dylan estaba ahí adosado, no recuerdo bien cómo. Y recuerdo que en ese concierto concretamente, las versiones que hizo, bueno, como tú dices, de sí mismo, fueron difíciles de reconocer en unos cuantos tramos del concierto, creo recordar. Solos muy largos, músicos muy disciplinados, muy acostumbrados a él. Y durante toda la década de los 80 se va convirtiendo en un artista de culto y así llega a los 90, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, que un concierto de Bob Dylan es una noticia de primer orden en cualquier ciudad y más en una de provincias como Gijón. Pero bueno, obviamente desde el punto de vista de lo que es la mitología de la música, un concierto de Dylan es un gran evento. Lo vi, tuve la suerte de verlo la primera vez que vino a España, que fue en el año 1984, telonero Santana. Y yo tengo que confesar que no soy un dinalita fan total. Me gusta, reconozco evidentemente, como no puede ser de otra manera, su mérito, su categoría artística. No es el sitio quizá para ver a Dylan la primera vez, ¿no? Porque sobre todo teniendo teloneros a Santana en su época dorada, con, no sé, una docena de músicos, aquellos sonando como un cañón, y después Dylan, pues, tocando de Dylan. Sin embargo, después, cuando lo vi la segunda vez, que fue cuando tocó en Gijón, en la Plaza de Toros, ahí ya como me reencontré con él, porque era, yo lo noté como mucho más eléctrico. Vi al Dylan ya clásico de empezar a tocar una canción que conoces, y cuando llevas dos minutos dices, coño, pero si es esta, ¿no? Porque las desconstruye, las vuelve a armar y tal, sonando también con mucho guitarreo, más country rock, si se quiere, ¿no? A mí me gustó mucho. En el Teatro Jovellanos, además de tener la suerte por casualidad de tener la entrada 1, asiento 1, con un abono que había de 5 conciertos, en el que uno era Bob Dylan, creo que era el primero, y otro era Stormy Mondays con Elliot Murphy, o sea que estamos en la misma entrada que Bob Dylan. Cuando Tomás devuelva las invitaciones y topa y lo cuente a la tu hermana que estás cansada de ti y toles tus visiones, no vendrás a verme, Queen Jane. And won't you come see me, Queen Jane? 16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd greets desperate men, desperate women. Divided, spreading the wind, need the fallen leaf, 14 goals. I step forth from the shadows to the marketplace. Merchants and thieves, hungry for power, my life still go down. Stop. Mis queridísimos Rolling Stone, ¿no? En el 95.
y además en único concierto. Por cierto, que además hay una cosa que tiene que ver con Dylan, porque en esa gira coincidían por aquí por Europa, y esto fue en el 95, y los Rolling Stones tocaban en esa gira la de Rolling Stone, que Mick Jagger siempre presentaba así en plan cachondeo. Esta la grabó Bob pensando en nosotros y tal, pero bueno, lo decía de cachondeo. Y yo no sé si os acordáis vosotros, porque sois un poco más jóvenes, pero empezó a extenderse el rumor de que podía aparecer Dylan por Gijón y cantar con ellos la canción, ¿no? Corría por todas las ciudades. Y al final yo creo que la cantaron juntos, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue en Lyon. La butaca 1, asiento 1, está muy cerca del escenario, o sea que había que mirar a Bob Dylan casi hacia el cielo, pero lo tenía delante. Y bueno, pues una impresión, además ves más de cerca los gestos, esa especie de sonrisa que le salía, que no sabes si es una sonrisa o un tic nervioso que tiene. O sea, esos movimientos que hacía, que ya no los hace tanto con el pie, como si estuviera apagando una colilla. Creo que era Javier Blanco el que lo ponía en la crítica del concierto. Hacía unos movimientos con el pie característicos. Y un concierto fabuloso, con un repertorio excelente. Estaba Calamaro ahí asomado a uno de los palcos, intentando llamar la atención de él, haciendo aspavientos y tal. No lo consiguió, no lo consiguió. El siguiente concierto que fue aquí, ese fue, sí que fue brutal. Yo al principio estaba arriba en general, lejísimos, y alguien me dejó la entrada de aquí de patio y lo vi en la fila 5 en pasillo, o sea, la mejor localidad de todo el teatro. Y aquel fue un concierto brutal. Ver a Dylan en el Teatro Jovellanos, que en aquella época se reinauguraba, que es un recinto pequeño, es casi pues lo más cercano que puedes ver a Dylan en un club grande, ¿no? Tipo los que hay en Nueva York. Estuvo de maravilla. Y luego, a diferencia del primer concierto, Dylan estaba animadísimo. Incluso, bueno, sonreía, bailoteaba. Una chica saltó al escenario y no la sacó a gorrazos, sino que fue amable. Es decir, él... En el primer concierto estuvo bien, pero en el segundo, pues eso, fue un concierto cálido, agradable y con un Dylan, entre comillas, hasta simpático. O sea que muy bien. Que fue de lo mejor que vimos, lo mejor. Luego hay una historia que yo no sé si era verdad. Hay un friki fan de él que parece ser que lo sigue por todas las giras que hace, esta gira interminable, y estuvo aquí y creo que escribió, yo no sé si es un blog o un libro o lo que sea, que había sido uno de los mejores conciertos que había escuchado de Dylan. ¿Lo viste eso? Nunca lo habías oído, ¿eh? La gente mayor sabemos muchas cosas. Mentiras. Bob Dylan es un tipo extraño, muy educado, muy educado, muy educado, pero no soporta a la gente. Yo lo leí en muchas biografías que había leído de Bob Dylan, que era un tío que se iba y que no quería a nadie y tal. Y me lo comentaron y tal, y cuando llega la hora del concierto, no había pedido nada especial, tampoco... La mayor parte de los músicos, artistas de ese tipo, suelen ser bastante sencillos. A veces son los managers, no te meto a ti entre ellos, pero a veces son los managers los que complican un poquitín la relación entre el contratante y el artista. Y no pedía nada especial, pero sí cuando llegó la hora del concierto, que nosotros pagamos una cantidad por los transportes internos, dice que no, que Bob Dylan no quiere un coche oficial ni nada de eso. Y yo, bueno, pues que lo traemos. Estaba en el hotel Príncipe de Asturias, que creo que estaba una cosa así, en que lo traemos, en el Príncipe de Asturias. Y dice, no sé, pero no, coches oficiales, no. Y dijo, bueno, voy yo a buscarlo. Entonces cogí mi coche, que era un Polo Classic, y marché a buscarlo al hotel. Muy correcto, saludó, buenas noches y tal y cual, no sé qué. Venía con una capucha puesta, una sudadera con la capucha ahí metida y tal. Y nada, salimos y tal. No dijo ni media palabra. En la parte de atrás metió un tío de 2 metros de alto por 1,50 metros de ancho, que no sé cómo ni cómo entró en el Polo Classic, pero entró. Y él iba adelante conmigo, íbamos los dos adelante. Y cuando llegamos a la Plaza de Toros, justo donde la plaza, se me pongo el semáforo en rojo. Pero justo para entrar en la puerta ya. Y la gente empieza a pasar por el semáforo porque iba a entrar a la Plaza de Toros, era el momento, pues faltaba una hora para el concierto, hora y pico, una cosa así.
y empieza a cruzar la gente y el tío que venía atrás, el de seguridad, dice, pasa, arranca, arranca, como Carlos Sainz y Luis Moya, arranca, arranca. Y yo, no, joder, que los llevo por delante y tal. Había avisado a los de seguridad, dije, oye, estar atentos cuando llegue, por si acaso y tal, y los de seguridad, bueno, estaban atentos, pero no miraron nada, pero cuando veo que toda la gente conoce a Bob Dylan y todo el mundo se empieza a tirar al coche, yo empiezo a pitar y para que los de seguridad salgan rápido, me abran un paso y poder meter el coche, que estábamos pegados ya a la puerta de entrada. Por primera vez vi a Bob Dylan descojonarse un poco de risa, mientras que el de seguridad estaba de los nervios totalmente ido, Bob Dylan se estaba riendo y tal. Pero yo creo que tiene una idea muy decorosa de la música, tiene una idea muy exigente del respeto escénico y prefiere que se lo tome cuanto más en serio mejor, ¿no? Yo creo que Bob Dylan es un tipo muy tradicional. En sus memorias, en sus crónicas, se nota bastante bien esa honestidad sincera y lacónica de decir que él está criado en los valores de Estados Unidos, tradicionales de su país, que está orgulloso de ellos. Y en toda su imagen y en lo que transmite, su forma de estar y su forma de relacionarse con sus amigos, yo creo que es muy, muy norteamericana. Su música está muy influida por el paisaje norteamericano y por toda la turbulencia que fue aquel país, sobre todo cuando él empezaba, claro. Cuando nos propusieron trabajar con él en el Guggenheim de Bilbao, pues nos esperábamos una producción estresante, rara, fatigosa. Y tengo que decir que fue todo lo contrario. Sorprendentemente fue todo lo contrario. Él deconstruye sus canciones en aquella etapa bastante, más todavía en la visita más reciente, pero recuerdo que tocó Like a Rolling Stone y eso fue un momento, vamos a decir, cumbre en mi carrera musical, pese a que sea escuchando una canción de otro. No era muy habitual en esa gira. De hecho, yo creo que posiblemente fuera el único concierto de esa gira española donde la tocó. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs a dime in your prime, but didn't you? People called, say beware, though you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody there. Talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be on your direction home, like a complete unknown, like a rolling stone. Dylan tiene seguidores y tiene fans y tiene lo que quieras como muchos cantantes, muchas estrellas de rock, pero es que este tiene militantes también, ¿no? A mí, por ejemplo, no es la que más me gusta, pero Forever Young me parece una canción increíble y no es de lo mejor que ha hecho. Yo me quedaría con una serie, me quedaría con la etapa cristiana, con esos tres discos, que para mí son uno. Para mí son parte de un disco dividido en tres partes. Ya tenía el Block on the Tracks en vinilo, que me lo había traído además mi padre de un viaje al extranjero, porque mi padre de aquella era árbitro internacional de voleibol, ¿no? Y me trajo el vinilo del Block on the Tracks y lo pinché, y hostia. Y entonces es mi favorito desde tal vez por el primero y por lo que es el disco, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo sí me decantaría por el Blonde on Blonde, pero luego te das cuenta de que da un poco igual, ¿no? Porque a veces en el primer disco o segundo disco que te está tirando unas consignas políticas y dices, joder, si tenía 22 años, que vaya guay, ¿cómo podía hacer esto, no? La verdad es que sería imposible quedarse solo con un disco, pero voy a decir uno, pero no porque me parezca el mejor, sino porque fue de los primeros que yo escuché, acorde con el tiempo y la edad, y que soy capaz de escucharlo todos los días,
De hecho, estuve escuchándolo todos los días en el coche durante años, y soy capaz de escucharlo todos los días, que es Desire, de Siré. Está Hurricane, Sara, y toda esta Mozambique, One More Cup of Coffee, y todas estas canciones. Le tengo cariño especial a dos, pero creo que Bob Dylan es un tipo de canciones más que de discos, porque a mí hay canciones que me fascinan de todas sus épocas. Sangre en la pista, y el Autopista 61. Empezamos Bob Dylan con la guitarra y la armónica de los primeros discos, que los tengo todos, hasta el Nashville Skyline. La Carole Stone es una canción que suena brutal, a mí me gusta mucho la Carole Stone. Puede ser una de las mejores canciones de la historia, pero tiene algo que te va enrollando, y da lo mismo que dure un minuto, dos, tres, cuatro, cinco minutos. Hombre, a mí me gusta mucho el Dylan ya, el Tears de Judas, ¿no? O sea, cuando electrifica, mucho más que el cantautor, aunque después también, digamos, que lo reconocí, le di su valía con el tiempo. A mí el disco que me impactó de Bob Dylan y que me dijo, uff, aquí hay mucha tela que cortar y muchas canciones que no conozco, fue un disco que se llama Before the Flood, que es un disco doble, en directo, y además me sirvió para descubrir a la banda. A la banda como The Band y sus canciones. If not for you, baby, I couldn't find the door. Couldn't even see the floor. I'll be sad and blue if not for you. No estaba lleno tampoco, ¿eh? Había una media entrada, pero por eso te decía antes que a la hora de contratar teníamos que mirar mucho los grupos que podías contratar y por qué cachés. En la Plaza de Toros, que tenía de capacidad aquella 10.000 personas, ahora tiene menos, pero con 10.000 personas habíamos calculado pues eso, que se podía, y se cubrió y se ganó una pequeña cantidad, no recuerdo exactamente cómo fue. En el del Teatro Jovellanos ya era otra historia, porque era un centenario y teníamos un dinero ya disponible para poder hacer toda una contratación de músicos de distintas. Empezó con Alfredo Kraus y luego siguió con otros muchos músicos y teatro, etcétera, 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 pero de la calidad todos ellos de Bob Dylan para hacer eso, y ahí disponíamos un dinero, nos ajustamos a ese dinero y hicimos el concierto, pues un concierto de Bob Dylan en un teatro que ya digo que era algo que soñábamos. No era una cantidad, me quiero recordar, desmesurada. No, digo que pasaron tantas actuaciones, tantos conciertos y tantos años, que no, pero yo creo que estaba el caché de Bob Dylan como unos 10 millones de pesetas, una cosa así, de 10 millones de pesetas. Era una cantidad relativamente asumible para hacer un teatro y en aquel caso perder una cantidad muy pequeña, porque ya te digo, pero teníamos una cantidad para poder hacer todo un programa de actos con motivo del centenario del teatro. And it ain't no use turning on your light, babe, if you don't know me by now. And it ain't no use to turn on your light, babe, it doesn't matter anyhow. When you rooster crow at the break of dawn,
out your window, 'cause I'll be gone. You're now the reason I'm troubling on. Don't think twice, it's all right. Su derecho, y además es lo habitual en Bob Dylan. Nadie puede esperar otra cosa de Bob Dylan. Si le dieron el premio era porque lo merecería y es justo y todo eso. Pero Bob Dylan siempre actuó así, siempre te daba plantes por cosas que no le gustaban. Él era muy serio en cuanto a hacer los conciertos, cumplía con su hora, cumplía con su programa, hacía todo lo que tenía que hacer, pero en los premios siempre fue una persona bastante remisa a la hora de ir a sitios a recoger premios. Dylan no me parece ni raro, ni excéntrico, ni maniático. Me parece que hace lo que hay que hacer. Cuando se dijo, a todo el mundo le pareció muy bien, ¿no? Y bueno, yo creo que sigue pareciendo muy bien. Ahí el problema fue que no vino a recogerlo, ¿no? No sé qué habrá pasado ahí, ¿no? Porque normalmente esto aquí lo amarran bastante bien, ¿no? Que venga el personaje galardonado. Bueno, yo creo que es uno de los casos donde la Fundación Princesa, y que me perdonen sus responsables, aprendió que para dar un premio lo primero hay que amarrar que vengan a recogerlo, ¿no? Y con Dylan eso es complicado, es decir, o sea, a mí no me extraña nada que Dylan no, ni que no recogiera el Princesa ni que no recogiera el Nobel, es decir, es un, lo que hablábamos antes, es un personaje extraño, huraño, y que está al margen de la oficialidad, digamos, ¿no? Entonces, de lo más normal, no me parece nada raro. Se trasladó a Nueva York cuando tenía 20 años, ahí empezó a cantar en pequeños clubs de Nueva York, y sobre todo fue a conocer a Buddy Guthrie, que fue su mentor, y en la línea de las canciones de Buddy Guthrie, que es uno de los grandes creadores de la música folk americana, empezó a hacer sus propias canciones, entre ellas una canción dedicada al propio Buddy Guthrie. Allí comenzó una larguísima carrera musical. Que solamente dedicarle un poco de tu tiempo a cualquier década de Bob Dylan, ya puedes echarte años ahí. Entonces son obras que no se agotan en sí mismas. Entonces, aunque ahora deje de hacer discos, si muriese y dejase de hacer discos, es decir, tenemos suficiente trabajo, ¿no? Es como una obra, digamos, colosal. La industria es lo bastante feroz como para aprovecharse de cualquier circunstancia, ¿no? Pero bueno, yo creo que Dylan ya tiene bastante fuerza hoy. Quiero decir, no es Jimi Hendrix, tiene una larga, larga carrera, entonces es otro impacto. La industria convierte a los héroes caídos en grandes iconos. Hombre, Bob Dylan tiene un ejército de seguidores detrás que lo echarán de menos. Ahora, que tampoco soy muy mitómano, yo tampoco creo que vaya a cambiar tanto el mundo, esté Bob Dylan o no esté Bob Dylan, ¿no? Igual soy un poco escéptico en esas cosas. Yo creo que cuando muera Bob Dylan, pues todo seguirá igual. Su obra es muy extensa y está consolidada. Seguro que la van a disfrutar muchas generaciones posteriores a él y a nosotros y a los que vengan. Eso queda ahí ya para el disfrute de la humanidad. Yo creo que ese puesto va a quedar vacío, porque de momento yo no conozco a nadie que sea equiparable. No sé. Yo creo que va a dejar un sitio vacante y no se va a olvidar a Bob Dylan nunca. El único problema gordo que va a haber es que no se va a poder ver en directo, pero lo que es su música, su legado, sus discos y tal, esos son inmortales, porque siguen sonando 20, 30, 40 años después y moriremos nosotros y seguirán sonando. Habrá una pena mundial, o sea, será, como ahora hay una pandemia mundial, pues yo creo que va a haber una pena mundial, eso está más claro que el agua, y yo creo que durante bastante tiempo. Dentro de 500 años del siglo XX solo se va a recordar a los Beatles y a Bob Dylan. Yo creo que Bob Dylan no necesita morir en general, no lo necesita, pero se va a morir. La historia solo la cambiaron los Beatles y Bob Dylan. Dylan son gente que va a seguir siempre, eternamente con nosotros. Stefan Grappelli, me dices música de Ray Charles, me dices música de muchísimas gente que pasó por aquí, por Gijón, y murieron porque no vendrán otra vez aquí, no van a poder venir.
mientras quede la música, no, ¿cómo va a seguir siendo? Igual de guapo. Joven igual, joven igual, estaré joven igual. Y bueno, en el homenaje que le hicieron a Bob Dylan en Nueva York, todos los músicos salieron a cantar una canción llamada My Back Pages, que dice que uno no es más viejo o más joven por los años que tiene, sino por los prejuicios que se quita de encima. My Back Pages, que ahora vamos a cantar todos juntos. Adelante, todos los músicos y cantantes que han participado hoy aquí. Tears, foundation deep somehow. Oh, but I was so much older then. I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path. Phony jealousy to memorize and politics of ancient history. Serious to fall, spoken out of liberty, a quality in a skull, a quality, I spoke the war right into my hands.
Yes, my cat's too hard when abstract threats too noble to neglect. To see me into thinking I had something to protect.